Hola, ¿qué tal? Soy la rockera Angélica Infante y les mando un gran saludo a toda la banda que esté viendo este video. Un gran saludo, Angélica Infante. Bueno, inicio mi carrera como rock and rollera porque en el Politécnico Nacional yo hice una obra que se llamó La Fresa. Esta obra participó entre todas las vocacionales de México y obtuvimos el primer lugar. Esta historia yo la escribí, yo la produje y fue interpretada con guitarras en ese entonces, ¿verdad? Guitarras acústicas, panderos, etcétera. Hicimos nosotros la música. Posteriormente a mi escuela fue el Three Souls in My Mind. Y dije, bueno, pues si ellos pueden, ¿por qué yo no, verdad? Ahora, el hecho por qué lo hice primero con la banda. Yo venía de una escuela de puras mujeres, donde pues se acostumbraba a otro tipo de cosas. Entonces en la vocacional yo conocí, por desgracia, me tocó conocer a muchísimos porros que te invitaban a irte a pelear a otras escuelas, ¿verdad? Y a mí eso no me gustó. Entonces yo busqué otro tipo de personas y encontré entre mis compañeros pues más gente que les gustaba el rock, que les gustaba el arte, y así fue como a mí me empezó a gustar. Ahí fue donde, mediante mis amigos de la vocacional, conocí a gente de la banda y me di cuenta que era la gente más noble y más sencilla. Por eso, en mis inicios, bueno, yo hago rock para todo el mundo, pero en todos mis inicios y principalmente, creo que la banda es la que necesitamos apoyarla más, darle buenos mensajes, darle buenos consejos para que sigamos adelante. Bueno, pues después de tener una familia que se ha dedicado a la música vernácula, quiero ser franca y pues esto es muy real. A mi familia no le agradaba la idea de que yo fuera rock and rollera. Yo lo empecé haciendo a escondidas. Incursioné en varias bandas de garage, ¿verdad? Porque pues bueno, es como empezamos todos. Inclusive en estas bandas podemos mencionar a Gatas del Callejón, que éramos puras mujeres, ¿verdad? El grupo Exceso. Pues yo francamente tuve un momento en que yo tuve que hablar con mi abuelo porque me cansé de hacerlo a escondidas, mi abuelo Ángel Infante, y le comenté: papito, es que a mí no me gusta la música ranchera. O sea, sí me gusta porque la llevo adentro y no hay mexicano al que no le guste. Pero yo quiero dar mis propios mensajes, yo quiero escribir mis canciones y quiero que sean escuchadas por los jóvenes. Entonces le dije, yo quiero hacer rock and roll. Entonces es mi abuelo, que era un amor grandioso, me dijo: ¿sabes qué? Lo más importante es que tú hagas lo que tú quieres y lo que tú sientes, para que lo hagas con el corazón, lo hagas con cariño y con amor. Y si tú quieres el rock, adelante, hija. No le hagas caso a nadie y tú cumple tus aspiraciones, cumple tus sueños. De ahí, él mismo se dedicó a enseñarme todos sus secretos para cantar y pues yo, obviamente, lo aproveché. Él fue el primero y el que me dijo: lo más importante es que hagas tu propio estilo, que no le copies a nadie. No importa que no tengas una voz maravillosa, haz tu estilo. Y yo me di cuenta que tenía razón, porque a pesar de que él no era del tiempo de los Rolling Stones, pues me di cuenta que pues Mick Jagger tenía un estilo, me di cuenta que Alex Lora tiene un estilazo también, ¿no? De aquí, de nuestros baluartes mexicanos. Entonces dije: Angélica Infante, puedes. Vamos adelante. Bueno, como mujer sí ha sido bastante difícil, porque ser rock and rollera en este país, en el que por desgracia aún y más en esos tiempos existía el machismo, la escena estaba dominada totalmente por hombres. Entonces para mí sí fue bastante difícil, ¿verdad? Tuve que recorrer distancias enormes. Yo vivo, pues digamos, en el oriente de la ciudad. Sin embargo, me iba a Satélite, me iba a panteones, me iba a arboledas, a donde estuvieran los grupos, ¿no? Cuando yo todavía no estaba en Angélica Infante, estaba yo militando.
apenas en nuestros grupos. Inclusive yo inicié también en el Molinito, ¿verdad? Con la banda Rock Móvil hoy. Y pues me iba hasta allá de la forma que yo pudiera. Muchas veces iba pues con el miedo, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, creo que fui valiente, que no me rajé nada y lo hice. Sí fue difícil porque hubo esto de que yo saliera a Los Hoyos Funky, fue en 1986. En 1987 tuve un boom porque tuve la gran oportunidad que me dieron tanto el señor José Luis Pluma de Conecte, el gran y maravilloso Vladimir Hernández de Banda Rockera, que me sacó infinidad de pósters, igual que José Luis Pluma, y Walter Smith de la revista Sonido. Ellos me apoyaron muchísimo, aparte de todos los periódicos pues que existían. Esta apertura ya no existe, por desgracia, ya está más cerrada, pero en ese entonces ellos me apoyaron. Mas, sin embargo, fue difícil porque me topé con muchísimas envidias y pues yo creo que les dio a algunos mucha envidia. Me lo comentó esto Vladimir Hernández, en paz descanse, de Banda Rockera, director y creador de la Banda Rockera, que inclusive de los grupos fresas, ¿verdad?, digamos, se hizo una especie de quema del póster de Angélica Infante, ¿no? Imagínate, yo dije, wow, ¿cómo están quemando a mi póster? Al principio dije, ¡ay, qué feo! Pero después dije, bueno, pues si los perros ladran es porque algo está pasando. Entonces yo dije, mijita, no te pones a llorar. Al contrario, con más fuerza le sigo. Y aquí sigo. Tengo más de 25 años en el rock and roll y mírenme, aquí estoy, vigente. Además de esto, pues sí fue difícil en cuanto a las envidias, porque en ese tiempo en que yo estaba en ese boom, fue algo muy difícil, porque el guitarrista que yo tenía en ese momento, pues le dio mucha envidia, que pues yo ya estaba acaparando mucho la atención de los periodistas. Me estaban dando pósters, me estaban dando portadas, etcétera. Me estaban llamando de varias partes. Entonces él dijo, pues cómo no, pues si yo creí el grupo, ¿no? Entonces, fíjate que tuve la desgracia de uno de mis conciertos, que él llevaba un Marshall gigante, enorme. Entonces, resulta que le subió al volumen a todo lo que da. Y yo, pues yo no me rendí. En ese momento, con mi inexperiencia, pues me olvidé de pensar en que se tenía que matizar. Entonces, le subió. Hasta que yo tampoco no me rendí. Y le metí más galleta. Grité fortísimo. Y pues el resultado fue que me salió sangre por la boca. Estuve 3 meses sin hablar, ¿verdad? Pero por fortuna los demás compañeros de la banda me apoyaron y sacaron al guitarrista. Y pues llegaron 3 nuevos. Por una conseguía 3. Y eso fue pues una situación de compañerismo de mis compañeros maravillosa, que nunca los olvidaré por ese detalle. Y bueno, pues tampoco digo nombres porque pues no es necesario, ¿no? Pero sí fue algo difícil. Otra cosa que también fue muy difícil fue que también me buscó Discos Gas, ¿verdad? Y pues yo en ese entonces en que no había apertura como ahorita, ¿verdad?, pues yo me sentía súper feliz porque firmé un contrato que pues la verdad me congeló. La verdad, llegó el rock en tu idioma, habló conmigo el señor Gervé Pompeyo, quería firmarme. Sin embargo, yo estaba ya firmada con Discos Gas. Acudí a Discos Gas a pedir mi carta de retiro y no me la quisieron dar. Pero finalmente, y ya con el tiempo, pues sí me cumplió Discos Gas, me hizo mi primero, que todavía fue en acetato, mi primer disco, y pues del cual fue pues un impulso muy grande.